Cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos hoy? Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a esa comunidad de cookie crocheteras y cookie crocheteros que está surgiendo. Somos más de 30.000 las personas que ya vemos el canal de forma habitual. Son muchísimas, muchísimas, muchísimas las personas que van incluyéndose y solo me queda agradecer de corazón todo esto que está surgiendo y que está pasando, que es maravilloso. Gracias. Gracias para todos y para todas, porque a mí me parece que no podía imaginar que cuando empecé hace un año y medio esto pudiera llegar a ser tan grande. Gracias. Muchas gracias. Y sin más, vamos a hacer este tutorial hoy de este gorro que tiene truco y tiene más truco por aquí. No voy a decir más. Dentro vídeo. Sí, voy a decir algo más, solo una cosita. Suscribiros a mi canal si os gusta lo que veis, ya que somos tantos, seamos más, cuantos más mejor, cabemos todos. Al lado de donde te suscribes hay una campanita que si le tocas, si le das, ya cada vez que yo publique un vídeo sale directamente en vuestro correo y así os da las pistas de cuándo están. Y compartir en las redes sociales, porque también estoy en Facebook, me podéis seguir en Facebook, también soy Cookie Crochet. En todas partes soy Cookie Crochet. En Instagram para poder ver fotos de lo que publico y de cosas que ya hice o que ya estoy haciendo, aunque no me da tiempo a hacer el vídeo. Entonces, si queréis ver todas estas cosas y no perderos nada, estoy en el blog, también se llama Cookie Crochet. Así que bueno, pues en la descripción están todos los sitios donde podéis seguirme y compartir, y compartir, y compartir, y compartir, y compartir. Vamos con el vídeo. ¡Chao! Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿qué tal estamos hoy? Bueno, vamos a ver, vamos a necesitar, para hacer este panameño que vamos a hacer, vamos a necesitar 4 ovillos. No los vamos a gastar enteros, pero los vamos a necesitar porque son de 50 gramos y vamos a gastarnos más o menos por ahí. He elegido un algodón grueso, pero cualquier algodón grueso nos vale, porque el panameño tiene que tener bastante cuerpito. Dicho esto, y sacando la hebra por la parte de dentro del ovillo para que no se nos mueva, empezaremos. Vamos a necesitar, por eso lo tengo aquí, algún ganchito para hacer marcadores y las tijeras, ¿bien? Y trabajaremos, importante, con un gancho del número 4. En cualquier caso, un gancho acorde al hilo que vayáis a trabajar, que no debe ser muy fino. Debe ser gruesecito, porque si no el panameño nos va a quedar sin cuerpo y no va a quedar bien, ¿vale? Entonces, empezamos haciendo un nudo corredizo, ¿vale? Y aquí vamos a poner 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Dentro de esto y en todas las cadenas hasta llegar a la última, saltándose la primera. En la segunda de las cadenas vamos a hacer un punto bajo. En la tercera, un punto bajo. En la cuarta, un punto bajo. Cuarta y quinta. Ahora, en la sexta vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Bien, y vamos a ir volviendo, escondiendo también la hebrita, escondiendo esta hebra que dejamos y haciendo en cada punto, pues un punto igual que hiciéramos de vuelta, de ida, quiero decir. Ahí tenemos 1, ahí tenemos 2, el 3. El 4, el 4 y en el quinto, en el último de los puntos, trabajaremos una cadena y dos puntos bajos, 1 y 2, ¿vale? Aquí tenemos el final de nuestra vuelta y lo vamos a marcar. Este es el último de los puntos que debemos hacer. Y ahora empezaremos ya a hacer puntos en el primero. Si os fijáis, tenemos estos 3, que es por donde vamos a aumentar, 1, 2, 3, 4. Y este con estos 2 que hacen en la zona enfrentada de acá, ¿vale?
Entonces, en este, primero, vamos a hacer dos puntos bajos, es decir, ya empezamos a hacer aumentos. Vamos a tratar de hacerlos tomando bien todas las hebritas siempre, porque si no, nos va a dar problema. Ahí tenemos uno y dos aumentos, ¿vale? Vale, seguimos haciendo entonces ahora esos cuatro puntos que distan una parte de los aumentos de la otra de los aumentos. Y siempre van a ser cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Si queréis, y esto puede ser muy buena idea, la parte de los aumentos la podemos señalar también. Quizás es buena idea empezar a marcar los aumentos porque luego van a ir cambiando. Pero bueno, eso ya a gusto. Ahí tenemos un aumento que vamos a hacer ahora, porque son los tres puntos de en medio. Pues en esos tres vamos a hacer cada vez un aumento. En cada uno de los tres un aumento. Uno, dos y el tres. Tres puntos de aumento seguidos, ¿vale? Mira, si hay alguna persona que esté ahora mismo empezando, yo le recomiendo marcar ese punto de aumentos, porque aunque está claro, son 6, hay 4, hay 6, al final te acabas liando. Lo voy a marcar, mirar si os parece, con un marcador diferente para que no confundamos principio y final y tampoco os vuelva locos o locas en este caso, ¿vale? Entonces, ahora volvemos a hacer 4 puntos bajos normales, igual que hiciéramos a este lado, 1, sin aumentos y sin nada, 2, 3 y 4, ¿vale? Y en estos tres, perdón, en estos dos que nos quedan para acabar la vuelta, son de aumento. Acordaros que eran 3 y 3. Hicimos por un lado ya uno, hicimos el primero con aumento, que es el principio de la vuelta, y es, acordaros también, yo estoy marcando aquí el último punto, con lo cual este es principio de vuelta. Estos dos son, por tanto, puntos de aumento, porque tenemos que hacer simétrico aquí y aquí. Haremos después otro gorro en el que sea también panameño, pero que no sea simétrico, que tenga un poquito más de forma. También va a ser muy divertido hacer ese gorro. Este va a estar bien, pero el otro va a ser más divertido. Este va a ser un poco heavy por el hilo que he elegido, pero como soy un poco cabezota, pues creo que ya lo vamos a seguir, aunque el hilo no nos va a ayudar demasiado. Uno y dos aumentos, o sea, un aumento en el penúltimo de los puntos, ¿vale? Y vamos a hacer seguido. Ay, es que no he sacado todas las hebras, se me quedó una nada más ahí. Ahí está. Y este le retiro y hago otra vez un aumento. Uno y dos, ¿vale? Y este vuelve a ser mi último punto. ¿Bien? Y quizá tenga que volver a marcar el principio de los aumentos para que no os volváis locos. Que está aquí, 1, 1, 2, 3 y 4, ¿veis? Ese es el principio de los aumentos. Aquí tendremos que hacer, aquí hay otro aumento, porque es el principio de la siguiente vuelta. Digamos que la vuelta se nos parte de los tres aumentos o de los tres puntos iniciales que empezamos, dos son final de vuelta y uno es principio de vuelta. Entonces ahora tenemos que ir tratando según nos vamos encontrando. Con lo cual ahora el primero de los puntos lo vamos a dejar sin hacer aumento, sin más. Pero en el segundo hacemos un aumento. Uno y dos. Que va a ser siempre el delimitador de nuestros cuatro puntos de separación entre los aumentos de un lado y los aumentos de otro. Con lo cual vamos a tener un marcador de aumento, vamos a decir, ¿no? Hacemos los cuatro puntos que no van a trabajar, que no van a sufrir nunca alteración, siempre van a ser cuatro rectos, no vamos a tener que aumentar en ellos nunca, tres y cuatro, ¿vale? Y aquí nos volvemos a encontrar con los puntos de aumento. Si yo aquí el aumento lo dejé, yo hice punto y luego aumento, entonces en esta secuencia yo voy a hacer punto y luego aumento, para seguir la lógica, ¿vale? Punto. Y la misma forma de tratar y aumento. Uno
y 2. Aquí está mi aumento. Pero, acordaros, siempre voy a bajar la marca en el principio de la vuelta. Sobre todo al principio. Luego ya veréis que no va a hacer falta. Bien, entonces hice lo mismo. Un punto y luego un aumento. Ahora voy a hacer igual. Un punto y un aumento en el siguiente punto. O sea, 1 y 2, ¿vale? Ahí tenemos el aumento. Y nos vamos al tercer punto de aumento y haremos igual. 1 y aumento. 1 y 2. Sé que al principio quizá pueda parecer lioso, pero lo que vamos a hacer es aumentar como si fuera un círculo. ¿Vale? Aquí hay 3 y aquí hay 3, pero entre medias le ponemos 4 puntos. Pero la teoría es la misma que si el gorro fuera redondo, ¿vale? A ver si podemos comprender esto, porque es así de sencillo, solo que se complica, ¿vale? Hay 4 puntos entre medias que nos despistan muchísimo, pero trabajamos en redondo, entre medias nos encontramos esos 4 puntos de discordia que no hacen más que fastidiar al principio. No os preocupéis, seguro que va bien. Hacemos los 4. 1, 2, 3 y 4. Vale, seguimos igual, trabajando de la misma manera. ¿Qué es lo que hicimos primero? Punto y luego aumento. Aquí, que empieza la parte de redondeo, tenemos que hacer igual. Primero punto y luego aumento. 1 y 2. Voy a volver a poner, si me permitís, en el principio de los aumentos para que tengáis esa marca y sepáis por dónde vais. Luego la quitaremos, no hará falta. Aquí estamos haciendo al principio de vuelta, este es nuestro último punto. Al principio de la vuelta hicimos el aumento. Y entonces ahora hemos empezado el segundo de los aumentos y vamos a hacer el tercero, que será un punto bajo. Y en el último punto, el aumento, ¿vale? 1 y 2. ¿Sí? Ahí tenemos ya nuestro último punto de vuelta. De la vuelta. Solo que ahora, entre cada aumento, aquí hicimos los 3 puntos juntos. Aquí hicimos 3 aumentos. Perdón, aquí hicimos los 3 juntos. Después hicimos 3 aumentos y ahora vamos a hacer... Uno sí, uno no, uno sí, uno no, ¿vale? Nos vamos con la siguiente vuelta en la que los aumentos van a ser cada 2 puntos. Entonces, al empezar la vuelta, vamos a hacer un punto bajo, sin más. Otro punto bajo. Bien. Y si os fijáis, mirad, aquí está el aumento. A ver si lo podemos ver bien. Este es el punto de aumento. El primero de los puntos lo hice sin aumento, pero en el segundo... voy a poner el aumento, ¿vale? Para seguir siempre la misma lógica y que no sea y que sea fácil continuar, ¿bien? Entonces, de la parte de aumentos de este lado y de la vuelta en la que estamos en la cuarta vuelta, ya hice el primero, ¿bien? Nos quedará hacer empezar aquí el segundo y acabar aquí el tercero, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Los 4 puntos que están ahí en medio, ¿vale? Sin que hagamos con ellos nada, solo puntos bajos normales. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Aquí tengo mi marca de inicio de aumentos, del círculo de los aumentos. ¿Qué hemos hecho? 2 puntos sin aumento y el tercero con aumento. Pues vamos a repetir exactamente eso. 1, 2, voy a marcar de nuevo ese 1 para que no tengamos olvidos, y ahora en este, que si os fijáis, mirar, vuelve a ser un punto de aumento, y el primero lo hemos hecho normal, en el segundo es donde hacemos el aumento, ¿sí? Bien, en el segundo es donde hacemos el aumento, pues hagámoslo, 1 y 2. ¿Vale? Tenemos el primero de los aumentos hecho. Y ahora hacemos 2 puntos sin aumento. 1 y 2
y en el siguiente coincidiendo, fijaros otra vez, con el punto de aumento. ¡Qué casualidad!, ¿no? Bueno, pues con el punto de aumento y el segundo hacemos nuestro aumento. Uno y dos. Con eso ya hemos hecho un primer aumento, un segundo aumento. Acordaros, cada lado tiene tres. Entonces, uno, sin aumento, un punto bajo normal. Dos. Y el tercero, aumento. ¿Vale? Uno. Y dos. ¿Sí? Ya terminamos los tres. ¡Uy, se me fue! Ya terminamos los tres aumentos de este lado. Hacemos los cuatro puntos. Vamos allá. Uno. Dos. Tres. Tres y cuatro. ¿Veis? Mirad cómo llegamos siempre al punto en el que empezamos a hacer ya nuestros aumentos. ¿Y cómo hacemos? Uno, que vuelvo a marcar, no voy a esperar ni al dos para no desorientaros. Uno y dos. Y mirad lo curioso, coincidiendo de nuevo con punto de aumento, yo hago mi punto de aumento. Uno. Y el aumento. Dos. ¿Vale? Y hacemos, acordaros, al principio de vuelta hicimos un punto de aumento y aquí está el primero y ahora, perdón, el segundo y aquí el tercero. Haciendo uno. Dos. Y en el punto que indica el final de mi vuelta, vale, lo cierro. Y en el punto que indica el final de mi vuelta, hago el último punto de aumento. Uno y dos. Y pongo mi gancho. Tenemos el final de la vuelta. Vamos a marcar el principio o vamos a empezar, no, vamos a hacer la siguiente vuelta. Mirad, si os fijáis, 1, 2, 3, hasta el aumento, ya tenemos 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos el aumento. Es como ir en redondo, solo que tenemos estos cuatro puntos en el medio, lo que va a hacer que el gorro nos quede tipo panameño, aunque insisto, haremos después uno con más forma panameña. Pero vamos a hacer 1. 2, 3, ¿vale? Y en el cuarto, ahí, hacemos los dos. Los dos puntos juntos. ¿Vale? Y tenemos el primero de los aumentos de este lado, de la nueva vuelta, ¿vale? Puede ser un poco lioso porque, claro, en este lado hacemos todos los aumentos seguidos y en este... Uno es principio de vuelta y los otros dos son el final de la vuelta. Pero en cada lado haremos tres aumentos, ¿bien? Contando los cuatro puntos del medio que hacemos ahora mismo. Uno. Dos. Tres. Y cuatro, ¿vale? Contando esos cuatro, veis que llegamos al principio de la zona de los aumentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Igual que hiciéramos acá. El principio de nuestra vuelta nos hizo 1, 2, 3 y en el cuarto el aumento. Pues aquí vamos a hacer igual. Ese es el principio que nos indica los aumentos y hacemos 1. Lo marco ahora mismo para evitar. 2. Y 3. Para en el cuarto y coincidiendo con aumento, como veis, hacer el aumento. De los dos puntos de aumento de cada vuelta anterior, en el segundo nosotros vamos a hacer el aumento, ¿vale? Y ahí tenemos después 1, 2, 3 y en el cuarto aumento. 1 y 2. Tenemos dos aumentos, nos falta el tercero. Uno
dos y tres. Y en el cuarto, ¿veis? Está aquí el aumento. El aumento. Uno y dos. Tenemos después los cuatro puntos que están entre medias de cada de los aumentos. Pues los hacemos. Uno. Dos. Tres. Tres y cuatro. Bien. Seguido, ¿qué vamos a hacer? Comienza nuestro punto de este lado aumentos. Estamos en el principio del círculo. Estamos aquí, pero del otro lado. Entonces hacemos primer aumentos, primer punto de aumento, primer punto. Lo marcamos. Acordaros, uno, dos. Dos y tres. Y en el punto cuatro es que van los aumentos coincidiendo con punto de aumento. ¿Veis? El aumento ahí. Pues en el último, en el de los dos, en el segundo, va el aumento. Pues ahí va. Uno y dos. Y tenemos hecho el segundo de los aumentos, porque el primero lo hicimos al principio de la vuelta. El tercero estará aquí, al final. Entonces, uno, dos y tres. Para el cuarto, hacer el aumento y nuestro final de vuelta. El aumento y nuestro final de vuelta. Ahí está. ¿Vale? El último de los puntos de la vuelta. Y nos iríamos a la siguiente vuelta. Ya veréis, ya veis cómo es, vamos trabajando siempre de la misma manera. ¿Qué vamos a hacer? Empezar la vuelta haciendo hasta llegar al primer aumento. En la vuelta última hicimos 1, 2, 3 y en el cuarto el aumento. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4 y en el 5, coincidiendo con el aumento, hacemos con los aumentos en las vueltas anteriores, ahí es donde hacemos nuestro aumento. Entonces, 1, 2, 3, 4, y en el quinto, el aumento. ¿Veis cómo nos va cuadrando siempre? ¿Sí? Tenemos de este lado, el primero de los aumentos de la nueva vuelta. Hacemos los cuatro puntos. Hacemos los cuatro seguidos y llegamos a la nueva zona de aumentos. Está marcado el principio de nuestros aumentos, con lo cual, si aquí hicimos cuatro y en el quinto el aumento, aquí vamos a hacer igual. Quito mi marca y lo mismo. Uno. Y lo marco. No nos vayamos a despistar aquellos que lo necesiten. Uno. Dos, tres, cuatro, y si os fijáis, en el quinto tengo el aumento, ¿vale? Coincidiendo con los aumentos en todas las vueltas anteriores. De los dos puntos del aumento, en el último hacemos el aumento en la vuelta siguiente. Sé que me repito, y si ya sabéis lo que van a venir en las vueltas siguientes, podéis ir avanzando cada uno sin ver el vídeo si queréis. Pero vamos, que yo voy a seguir aquí insistiendo porque habrá personas que a lo mejor lo necesitan y yo estoy aquí para eso. Seguimos y ves, ya he llegado charlando hasta el último de los puntos de aumento. Entonces aquí va mi punto de aumento y lo hago. Uno y dos. ¿Vale? Vamos con el siguiente, hacemos 1, 2, 3 y 4. Y para el quinto, ahí tenemos el aumento, ¿bien? 1 y 2. ¿Cómo lo veis?
Hemos acabado los tres aumentos de este lado y nos vamos con los cuatro puntos de medio, que no tenemos que hacer nada en ellos, acordaros. 3 y 4. Estas marcas habrá un momento en el que ya no os hagan falta porque veáis claramente dónde están los aumentos. Yo os recomiendo no tener prisa, cada uno las vaya sacando cuando ya tenga claro dónde van a ir sus aumentos, ¿vale? La paciencia es una virtud, entonces trabajemos esa paciencia. Ahí está nuestro primer punto, el segundo, tercero, cuarto y en el quinto el aumento, insisto, coincidiendo con el aumento. ¿Dónde vas, loquito? Ahí. Vamos con el siguiente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Casualidad que el último de los puntos nos coincide con nuestro aumento siempre. Bien. Así vamos a seguir hasta que tengamos entre aumento y aumento 11 puntos, ¿vale? Ahora mismo hay 1, 2, 3, 4, 5, pues hasta que tengamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿vale? Hasta ahí vamos a seguir. Ojo, para una cabeza razonable, quiero decir, medio normal tirando a grandecita. Si veis que esto os ocupa mucho y que va a ser un tamaño muy grande para vosotros, podéis quitar una vueltita, ¿vale? Ir midiendo, mirar. Tenemos ya, espera. Recordar, era el final de la vuelta, aquí empezaba los cuatro puntos acababan y aquí acababan los cuatro puntos, o sea, empezaban los aumentos y empezaban los aumentos. Estas son las marcas que tenemos, ¿vale? Empezar aumentos y empezar aumentos. Y aquí están los cuatro puntos de cada lado que nos hace que esto no sea un círculo, ¿bien? Y entre aumento y aumento tenemos 11 puntos, 2, 4, 6, 8, 10 y 11, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Una vuelta en la que no vamos a aumentar y además vamos a tomar solo la hebrita trasera. Entonces voy a seguir dejando las marcas, si os parece, porque después vamos a seguir haciendo aumentos. Solo una, ahora esta vuelta no la vamos a aumentar y vamos a enganchar en la hebra trasera para que nos empiece a tomar formita nuestro gorrito, ¿vale? Entonces hacemos toda la vuelta, hacemos toda la vuelta enganchando de las dos hebras solo en la trasera, ¿bien? Para que vaya tomando un poquito de formita y a la vez tenga, por un lado, encoja un poquito porque no hacemos aumentos y por otro lado haga esa vueltita de aumento, de formita, ese puntito ahí. Bien, pues ahí vamos a hacer toda la vuelta así. Bien. Hemos terminado la vuelta haciendo, ¿veis? Solo tomando la hebrita de atrás. Ahora vamos a hacer una vuelta con aumentos. Esto que vamos a hacer ahora lo vamos a repetir como 5 veces. Vamos a repetir esto que va a pasar ahora, lo vamos a repetir a lo largo del cuerpo del gorro, que es lo que empezamos a hacer 5 veces, que es aumentar en una vuelta en 3, no. Aumentar en una vuelta en 3, no. Entonces, ¿os acordáis que la última vez que aumentamos hicimos 11 puntos y luego el aumento? Bueno, pues ahora vamos a contar esos 12 puntos, normal, punto normal, 12 puntos y en el 13 vamos a hacer el aumento, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, contamos 12 y en el 13 hacemos el aumento, ¿vale?
Hacemos un aumento y luego 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Esta es nuestra marca que indica el principio de la siguiente tanda de aumentos. Entonces aquí vuelvo a contar esos 12 y después tendré que hacer un aumento. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en el 13 coincidirá, como veis, con el punto del aumento en la vuelta anterior, no, sino en las anterior. ¿Vale? Y ahora volvemos a hacer lo mismo. 1, contamos otra vez 12, 2, 8, 9, 10, 11, 12 y en el 13 quitamos nuestra marca y hacemos el aumento. ¿Vale? Bueno, pues hasta ahí vamos a hacer un pequeñito resumen de cómo vamos a ir haciendo y tejiendo este sombrero panameño. Nuestras vueltas crecen por aquí y por acá. En medio hay cuatro puntos, perdón, crecen por aquí y por acá. Y en el medio tenemos cuatro puntos marcados aquí, ¿vale? Y marcado ahí, de tejido que hace que el gorro nos quede un poquito alargado, ¿bien? En lugar de ser redondo, es un poquito, tiene un poquito de forma. Genial. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Hemos crecido en esta vuelta esos 6 puntos de la misma manera que hemos crecido aquí. Ahora vamos a hacer 3 sin crecer. Y la cuarta, vamos a hacer esto mismo que hemos hecho aquí, solo que en lugar de cada 12 puntos, haremos cada 13. ¿Vale? Y volvemos a hacer otras 3 vueltas sin crecer. Y volvemos a repetir y a aumentar, pero ya no cada 13, sino cada 14. Y otras 3 vueltas sin aumentar. Es la progresión que vamos a ir haciendo. El gorro no va a dejar de crecer, solo que muy lentamente. Cada 4 vueltas vamos a crecer 6 puntos. ¿Vale? Y en la misma manera en que acabamos de hacer aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, yo voy a hacer ahora las 3 vueltas sin aumentos, 3 vueltas del tirón, y nos volvemos a encontrar para volver a hacer los aumentos. El resto ya, cada uno, nos los hacemos tranquilamente, ¿vale? Entonces voy a hacer esas 3 vueltas sin aumentar, 3 sin aumentos, ¿bien? Venga, vamos a ir llevándonos las marcas hacia adelante, ¿vale? Todo el tiempo para que sea más fácil trabajar. Bien, vamos a ver, mirar, hicimos la vuelta con el canalé sacando este pespunte, haciendo la enganchando el punto en la hebra trasera. Después hicimos una vuelta de aumentos, cada 12, 1, 2 y 3 vueltas más, y ahora vamos a hacer aumentos cada 13. Y a su vez, esto es lo que vamos a repetir, es decir, una vuelta con aumentos, 3 sin aumentos, lo vamos a repetir varias veces. Entonces, vamos a ver esta, ¿cómo haríamos ahora? En la vez pasada aumentamos cada 12, ¿vale? Entonces ahora tenemos que contar 13 puntos y aumentar en el 14. Vamos allá, como seguimos teniendo nuestras marcas, lo cierto es que es muy fácil ver que estamos haciendo bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esto está mal enganchado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 12 y 13.
Y en el 14 hacemos nuestro aumento. 1 y 2. Acordaros que después de aumentar los primeros aumentos teníamos que contar 4 puntos. Pues 1, 2, 3 y 4. Siempre tienen que estar ahí. Este es el principio de nuestros 3 nuevos aumentos. ¿Sí? Vale, pues entonces quitamos nuestra marca, volvemos a poner y sabemos que es nuestro primer punto del aumento. ¿Bien? Y ya lo mismo. 1, 2, 3. Y 13. Para el 14 hacer el aumento. En el 14 volvemos a aumentar. Esto lo vamos a hacer tres veces, dos veces más, los 4 puntos y otras dos veces más. Vamos a repetir la vuelta de aumentos. Bien, igual que hemos hecho estas, pero contando cada 13. Después volveremos a hacer tres vueltas sin aumento. Volveremos a aumentar cada 14. Tres vueltas sin aumento. Volveremos a aumentar cada 15. Que como tenemos que cambiar el color, pues vamos a ir haciendo vueltitas, teniendo en cuenta que cada 3 vueltas vamos a aumentar una. ¿Vale? Entonces vamos a seguir. Aquí acabamos de hacer el aumento, pues 1, 2. Ya tenemos hechas hasta ahora 18 vueltas y 10 centímetros de cuerpo del gorro, ¿vale? De nuestro sombrero panameño. Huequito. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Cambiar el color. Vamos a cambiar el color y para eso empezamos el punto y cuando lo vayamos a terminar, cambiamos la hebra por el negro. ¿Vale? Ahora, y tirando de las dos, tanto de la blanca como de la negra, las voy a ir escondiendo. Entonces vamos a guardar esta negra y esta blanca en paralelo. Vamos a llevar las dos en paralelo a nuestro trabajo para poder esconderlas. Y ahí vamos haciendo ya los puntos. Tal cual, vamos a hacer 5 vueltas sin aumentos y sin nada. 5 vueltas de esta hebra negra, que va a ser como el adorno del sombrero panameño, el típico sombrerito que lleva esta franjita negra. Nosotros se lo vamos a poner ahí. Voy a volver, perdón, a poner mi marca para saber dónde arranca las vueltas. Ahora lo vamos a ver bien porque se nos va a quedar ese punto de diferencia, ¿no? Esa raya ahí. Pero luego haremos algo para disimularla. Vamos ahí. Haciendo. Ya podemos quitar las marcas porque no vamos a ir. Vamos a ir haciendo 6 aumentos después para hacer el ala. Perdón, esta no. Pero ya no nos va a hacer falta que sea con diferencia de esos 4 puntos, no 4 puntos. Del total de puntos que tengamos, dividiremos porque el ala va a crecer de la misma manera. Ya tenemos aquí la formita hecha. ¿Vale? Entonces ya solo nos hace falta tener nuestra marca de inicio de vuelta, que también lo vamos a saber enseguida por esto. Pero bien, la vamos a seguir manteniendo. ¿Vale? Entonces seguimos haciendo durante 5 vueltas este gorrito con puntos negros. Vamos allá, esas 5 vueltas. In the morning through the window say when the light press up against your soul to play. Las 5 vueltas y ahora vamos a volver a cambiar el color. Importante, ¿qué vamos a hacer ahora? Cambiar el color y durante 7 vueltas más, que va a ser el ala, aumentar 6 puntos en cada vuelta, ¿vale? 6 puntos en cada vuelta.
Igual que aumentásemos al principio para crecer, pues ahora vamos a aumentar igual. 6 puntos en cada vuelta. Importante, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer los puntos en esta ocasión? Tomando solo la hebra delantera. Y además voy a cambiar el color. Bien, entonces ya hago este punto y cambio el color. ¿Vale? Entonces, como voy a complicarme un poco haciendo la hebra delantera nada más y esconder las hebras, pues no importa, las esconderé después y ahora solo vamos a ir enganchando en esa hebra delantera. Solo la hebrita delantera para hacer el canalé en la parte de atrás, porque vamos a hacer el ala, ¿vale? Entonces yo voy a contar los aumentos, en qué momento tengo que hacer. A mí me toca hacer cada 10. Yo voy a seguir manteniendo los 4 y 4 puntos que habían, pero porque no me cuesta trabajo hacer. Pero igualmente se reparten los puntos que tenemos, dividimos entre 6 y hacemos 6 aumentos en cada vuelta. Yo tengo que hacerlo cada 17. O sea, el punto 17 va a ser el aumento. Entonces, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 16. Y en el 17, el aumento. ¿Vale? Ahí es como vamos a hacer. Y luego, 4 puntos del principio, que los teníamos ahí, pues siguen estando esos 4 puntos, 3 y 4, y volvemos a contar 17 3 veces, 1, bueno, los aumentos, así vamos a hacer 7 vueltas, ¿vale? 7 vueltas haciendo 6 aumentos en cada vuelta, con eso tenemos el ala, nos vemos en esa última vuelta. Hicimos la primera vuelta aumentando esos 6 puntos, ¿vale? Y con la hebrita, la primera, solo la de adelante, ¿vale? Ahora ya vamos a seguir haciendo aumentos, voy a volver a poner mi punto aquí, pero haciendo 6 vueltas más, haciendo el punto ya normal, ¿vale? Igual que hiciéramos aquí, solo esa vuelta es que lo llevaba para cambiar un poco el sentido del gorrito. Entonces empezamos a hacer nuestros puntos y vamos a hacer normal, ¿vale? Vamos a tejer de normal, ¿vale? Haciendo, acordaros, 6 aumentos en cada vuelta, ¿sí? Yo recomiendo cualquiera de las dos opciones, o seguir como hemos aumentado aquí, tocaba cada, según que cada punto toque, y respetando esos 4 a cada lado, o hacer 6 aumentos repartidos porque el ala va a quedar igual. Por comodidad, pues sumar el número de puntos totales que tenemos, yo tenía 110, y aumentar dividiendo entre esos 110 o los que tengáis, dividís entre 6 y hacéis en cada vuelta 6 aumentos. ¿Vale? Importante, 6 aumentos, eso sí. Bien, bueno, pues vamos a hacer 6 vueltas más con 6 aumentos cada vuelta. Sí, vamos a ello. Y nos volvemos a encontrar cuando tengamos todas estas vueltas para hacer la última, que va a ser un poquito especial. ¿Bien? Venga, pues vamos allá. Bueno, mirad, ya tengo esas 7 vueltas. 2, 4, 6, 7. Y nos queda una por hacer. Una que tiene truqui. Porque vamos a tejer con un alambre metido en medio, para que todo el ala alrededor del gorro, del sombrero, se nos quede un poquito con más cuerpo, podamos moldearla como queramos, ¿vale? Podamos hacer lo que nos apetezca hacer. Para eso, llevar el alambre es igual que llevar, que rematar la vuelta, ¿vale? Entonces lo vamos a ir poniendo en paralelo a nuestro tejido, ¿vale? Lo vamos a ir llevando ahí. Ay, que no he enganchado bien todas las hebritas. Mejor enganchamos todas las hebritas primero bien y vamos a ir llevándolo igual que si llevásemos, ¿vale? Igual que si llevásemos, lo voy a dejar ahí
¿vale? Luego lo podremos mover, pero es que así ya lo tengo, o sea, por aquí está muy largo. O lo cortamos después o ya vemos cómo nos organizamos, ¿vale? Lo importante es que lo vayamos poniendo, ¿veis? Por dentro. ¿Eh? Vamos a ir pegando la, sin hacer aumentos y sin nada, esta vuelta sencilla. Esta vuelta es solo unir con el alambre en medio, ir haciendo los puntos con el alambre en medio. El alambre es muy finito y muy maleable. Si os fijáis, es un alambre muy finito. Voy a esconder así. ¿Veis? Ahí lo voy a poner al revés para que no me enganche mi tejido. Pues nada, vamos a ir haciendo toda la vuelta. Hemos hecho 7 vueltas. 7 vueltas con aumentando 6 puntos en cada vuelta. Y ahora esta última, en el que le vamos a poner así el alambrecito alrededor, no se nos va a ver apenas por ningún lado porque es muy finito y encima es blanco. Si se nos viera, también podemos hacer una cosa y es poner más puntos. En lugar de poner uno en cada punto, si fuera un alambre más grueso o de un color que es más oscuro o cualquier cosa, siempre podríamos poner algún puntito más y con eso íbamos solucionando. Eso es. Vamos a ir entonces haciendo punto a punto y como si llevásemos, es un poco más rígido, es un poquito más pesadito, pero luego nada, sin problema, se teje muy bien. Y solo es llevar en medio nuestro alambrecito. Y tener cuidado de sacar todas las hebras, porque este algodón al final está siendo, bueno, se tejió bien, pero un poquito complicado, ¿eh?, en algunos momentos. La verdad es que el resultado luego va a quedar estupendo. Ahí, así toda la vuelta. Y luego nos vamos a encontrar al final para ver cómo hacemos esa unión de puntos, ¿vale? Ya tengo casi toda la vuelta dada, ¿eh?, al sombrerito. Entonces, importante que se quede el largo que nosotros queremos. El ancho. Para que podamos o ponerlo todo recto. Quiero decir, si tiramos de él hacia acá, se nos puede quedar, pero se nos puede quedar encogido, ¿veis? Si tiramos, ¿qué ocurre? Entonces, hay que sacar el alambre necesario para que todo el ala esté completamente estirada en el gorrito, ¿vale? Para que el sombrero nos quede y lo podamos poner como queramos. Si lo queremos encoger, lo recogeremos. Si lo queremos estirar, lo estiraremos. Pero que el ala, ¿veis?, esté toda estirada a lo largo del tejido. Que se nos quede estirado en el tejido, ¿sí? Vale, y ya teniendo este dato, espérate, voy a moverlo un poquito para acá. Ahí, que se nos quede aquí más alambre para poder hacer ahora lo que nosotros queramos, ¿vale? Bueno, pues ahora ya solo que sí que podemos cortar, ¿vale? Más o menos. Voy a cortar aquí. Luego tendremos que cortar quizás más, pero de momento vamos a cortar ahí. Porque ahora lo que sí que voy a hacer es quitar este de momento. Vamos a ir haciendo cosas. Que ya no me sirve la marca, pero sí voy a aguantar este puntito aquí para que no se me deshaga lo que ya he hecho. Y lo que voy a hacer aquí es unir estas dos piezas. Aquí tengo, ahora mismo, puedo hacer dos opciones. O darle unas cuantas vueltitas, unirlo y pegarlo con celo, ¿no? Hacerlo con un iron fist, con un celofán, con un pegado. He cortado demasiado, es que no me lo puedo creer. Vamos a unir con celo las dos partes de alambre, los dos alambres, un pedacito último. Este pedacito último lo vamos a unir con alambre, con celito, para que se nos quede todo pegadito, que no se nos mueva. Y de esa manera poder tener el gorro cerrado, ¿eh?
Así. Vamos a hacer igual del otro lado. Lo vamos a hacer, a pegar, a cerrar. Para que esté unido. Para que esté pegado. Y ahora unimos o seguimos acabando los puntos. Estos hay que apretarlos un poquito más para que el celo no se vea, no se note, pero como el celo es blandito, no pasará nada. Vamos a poder poner los puntos apretando bien sin que se note. ¿Ves? Ahí. Uniendo. Fuerte, que haga de soporte también, que trabaje el hilo. ¿Vale? Así. Voy a hacer en este, voy a repetir el punto para que tupa el... para que no se vea tanto. ¿Vale? Ahí. Que no se vea, se pierda, ¿eh? El alambre y la unión. Ahí. ¿Veis? Vamos a hacer igual. Otra vez aquí doble. Uno. Y otro. El último. Aquí ya vamos a hacer un punto deslizado para unir con la vuelta, para cerrar la vuelta, y quedamos una cadena al aire, cortamos y lo tenemos. ¿Ves? Ahí tenemos nuestro gorrito. ¿Cómo ha quedado el gorro una vez que le hemos metido el alambre y se ha quedado todo ya recto, fijo? A ver, una cosita. El gorro, yo creo que has tenido un poco grande de talla. Entonces, como me gusta mucho cómo ha quedado, he hecho esto. Mirad. He metido una goma, un hilo elástico, por este lado, por esta hebrita, por el lado blanco, de tal forma que se ha quedado enmarcado. ¿Veis? Y queda el gorro, pues como habéis visto en las fotos. ¿Vale? Es un cookie truco para hacerlo de repente más pequeño. No aprieta, si fijáis, no es nada grueso, o sea, no es nada gordo. Entonces no aprieta, pero a la vez da forma. ¿Qué ocurre? Que hemos perdido un poco el panameño, porque el panameño debe ir aquí. Debería haber ido ahí la goma. Pero es que me gustaba más casi así, porque ha quedado tan grande. Entonces lo que voy a hacer es dejar este gorro. No va a ser un panameño, va a ser un gorro diferente. Y vamos a buscar la manera de hacer el panameño, pues, más chulo, ¿vale? Entonces, aquí os dejo este tutorial, que espero que os guste, con este pequeño truco que nos ayuda, que el gorro ha quedado, ya habéis visto las fotos, el gorro queda estupendo, pero ha perdido no que nosotros pensábamos que fuera, ¿vale? Pero que queda tan chulo. Si este tutorial os ha gustado y el gorro con nuestro truco os gusta más, pues ahí está. Ahí lo tenemos. Suscribiros al canal, si es así, darle al like. Y bueno, pues cositas como estas y trucos y soluciones para ir viendo cómo apañar algunas cosillas que nos puedan salir un poquito raras, pues también aprenderemos en el canal poco a poco. ¿Vale? Chao, que os vaya muy bien.